soy el director general de Guanajuato. Pues veníamos como parte de un proyecto de tecnológico de Monterrey, de la materia de ética ciudadana. A ver si nos puedas contestar más preguntas porque nos interesa trabajar con ustedes. Bueno, pues principalmente queríamos ver si nos podría decir a qué se dedican especialmente esta institución. Bueno, trabajamos con niños que tienen una discapacidad neuromusculoesquelética, como las tres condiciones. Y el objetivo es pues poderlos rehabilitar aquí a ellos y a sus familias para que nosotros podamos integrarlos al núcleo familiar, al núcleo social y al núcleo escolar o laboral también, ¿no? Podemos llegar a hacer integraciones laborales. ¿Y cuál es como su misión o la visión que tienen? Pues mira, la misión es ser el mejor centro de rehabilitación infantil del mundo. Y como tal nos sumamos a la misión general de todo el sistema CRIC, que es pues ser el mejor sistema de centros de rehabilitación infantil del mundo. Y nos apoyamos mucho en nuestro lema, que es el amor y la ciencia al servicio de la vida, trabajando pues obviamente con lo mejor en la tecnología y tratando de estar siempre a la vanguardia de la tecnología de lo que es la rehabilitación en el mundo. Y por otro lado también trabajando muy fuertemente en la formación del personal, tanto académicamente como en valores, para lograr pues darles lo mejor del servicio, ¿no? A todos los pacientes también. Entonces que además de que estemos con un tema científico trabajando con las familias y los niños, podamos también lograr que la calidad de la atención y que la formación de las personas que los atienden también tenga una calidad humana pues, muy importante. Y nosotros tenemos un programa que queremos ayudarles aquí en el CRIC. ¿Cómo sería una forma de ayudarles para ayudarle con los niños, a convivir con ellos? Pues bueno, yo creo que gran parte de las actividades que hacemos siempre nos hace falta alguien que también venga a animar. Entonces, una bonita experiencia para ustedes y para las familias pudiera ser que vinieran a pues, entretener un ratito a los niños y a las familias con Doctor Sonrisas, ¿no? Una especie de algo así, poder hacer un programa así. Y tenemos eventos, por ejemplo, el Día del Niño venimos todos nosotros disfrazados, todos los que trabajamos aquí. También tenemos otra actividad que organizamos para los papás y los niños. Y este año tenemos planeado hacerles como tipo kermés. Entonces, pues toda la imagen de la kermés, todos vamos a venir disfrazados y la idea es que podamos compartir con los niños pues, lo que va a haber dentro de la kermés, música, juegos, dinámicas, ¿no? Y esto pues, sin duda ayuda a que ellos se sientan más aceptados y también para que los que estén colaborando en este proyecto pues se familiaricen mucho con la discapacidad, ¿no?